Welcome, Marvin. Marvin. Hello. Hello. Vamos a escribir a los compañeros. Hello guys, Hi, teacher. Samuel, how are you today? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bye, Excelente. Good afternoon, teacher. How are you, Juan? I'm fine, thank you. Excellent. Esperar un par de minutitos, ¿okay? Welcome, Eli. Eli, ayer me disculpo, Hello. hasta en la noche reaccioné que lo hice participar y usted estaba enfermo de las muelas. Mil disculpas, oye. No hay problema. Perdón, perdón, la verdad. Worry. Okay. Espero no se me olvide otra vez, 90, es que, ay, no, ya es la edad. Okay, guys, today we are going to study simple present. Si se fijan en la plataforma, ahora nos toca estudiar el simple present. What do you know about simple present, guys? What do you know about simple present? Ayer estuvimos hablando, routine dijimos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más sabemos? ¿Se acuerdan que ayer les decía de que lo utilizamos para hobbies? Do you remember? Sí. ¿Se acuerda de eso? Vamos a ver ahora la estructura, ¿ok? Vamos a ver estructura. Vamos a ver. There you have. In grammar, focus the simple present statement, ¿ok? Ahí lo tienen en la plataforma, ese es el manual del participante, pero se los voy a explicar. ¿Ok? Si se fijan, ¿se recuerdan cuáles son los pronombres, guys? Pronouns: I, you, he, she, we, and they. DNA. It también, ¿verdad? Que ahí no lo pusieron, pero tenemos it. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Cuál es la estructura?
la estructura subject, o sea, mi sujeto, verb base form, o sea, el verbo, plus complement, en cuanto a afirmativo, ¿ok? Ahí tenemos los ejemplos. I walk to school, ¿sí? I walk to school. Tenemos el otro. You ride your bike to school. He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation, okay? Después les voy a escribir yo también para que no. Eso es en cuanto a affirmative. Después volvemos aquí, no se preocupe, ¿ok? Si no copio ya voy a volver ahí, solo les voy a explicar algo. Yo prefiero que vayamos trabajando en el momento, permítanme. Okay. Okay. There you have, guys. Vamos a ver. Okay, simple present. Veámoslo detenidamente. Lo utilizamos para daily routine, ¿sí? O rutina diaria, ¿verdad? Lo utilizamos también para hobbies, ¿sí? Lo utilizamos también para likes, o sea, gustos. Eso es una de las cuantas que usamos. Si usted de repente toma notas, tiene notas en la computadora, yo se lo voy a mandar, no se preocupe hoy. Utilizamos daily routine, hobbies, likes, que son quizás los más comunes. ¿Y cuál es la estructura? Veamos aquí abajo, structure. Structure. Para afirmativo, tenemos, dijimos primero subject, guys, subject plus verb plus complement. ¿Sí? ¿Y cuál es la rutina? La rutina es take a shower. Esos son algunos, take a shower, put on my shoes, ponerse los zapatos, get dressed. ¿Sí? Go to work, brush my teeth. Good afternoon, teacher. Hello, welcome. Okay, sería daily routine, take a shower, put on my shoes, get dressed, take breakfast, have lunch, a dinner, y un montón de cosas que nosotros hacemos en nuestra rutina, ¿verdad? Esas son las phrases, ¿ok? Son las frases, pero para hacer las oraciones, si yo necesito para hacer una oración afirmativa, necesito subject, verb, and complement. So, subject, I, que es el más común, ¿verdad? I take a shower. Y para darle un poquito más de lógica, ¿qué hacemos? Le damos complemento, le damos algo más. I take a shower every day, miren. ¿Sí?
I take a shower every day. Hagamos una con esta. Okay, aquí se la voy a hacer una. I put all my shoes. After I take mire, me pongo los zapatos después de del desayuno. I get dressed. Puede ser before I take. Oh. Sí. Ahí eso es para darle un poquito más de lógica, ¿ok? Aquí le podemos poner I go to work. ¿A qué hora se van al trabajo? Por ejemplo, I go to work at 5 a.m., por ejemplo. Mire, y así lo vamos haciendo. Eso es la daily routine. Y utilizamos el simple present. Y así puede hacer, ¿va? Por ejemplo, la tarea de ustedes ahorita es llenarla. Esta, ah, no, espera, de abajo. ¿Hago usted las oraciones de brush my teeth? Ese es cepillarse. Take breakfast, desayunar, have lunch, almorzar, eat dinner, cenar, take a shower, ya se lo había hecho ahí, arriba, abajo. Por lo menos haga esas. Miss. Hello. En esa frase, I take a shower every day, podemos agregarle in the Monday. Puede ponerle tomorrow. Every morning. Ajá. Imagínese que usted se baña dos veces al día con este calor, usted puede poner twice. O por ejemplo, puede poner la palabra twice. Twice a day, que significa dos veces al día. Once a day significa una vez. Ahí esos son complementos que usted puede utilizar. Y sí puede utilizar ese también. Cuando las termine, las envía al chat. Ok, please.
Guys, disculpen, ustedes no saben por qué, me imagino que conocen a alguno de los compañeros que no se han conectado, no saben por qué. Creo que Marvin y Ingrid ya pidieron de baja, señor. Ah, por eso. Son sí, dos, ¿verdad? Sí. Gracias, oye. Bueno. Si quieres CTU, ahí los que lo mandaron. I brush my teeth after dinner, she takes. Bueno, en ese caso sería takes, ¿verdad? Ya vamos a ver tercera persona. Ah, ok, thank you. Solo ahí le mandé a Irving. Ahí está. Nada más tercera persona, she takes. Ok, thank you. Vamos a ver, ¿quién mandó algo aquí? She brushes her teeth. We take breakfast, okay, Eli, thank you, nada más, quitémosle la. I take a shower every day, twice a day. Muy bien. I brush it after I take my breakfast. Muy bien. Okay, thank you, Marvin. ¿Y los demás, guys? Thank you.
Uh-huh. Miguel, what about yours? ¿Las suyas? Me acabo de conectar a la clase. Ay, perdón. Perdón. Y estamos viendo el simple present, ¿ok? Ah, ok. Ya vamos a hacer un repaso para que... Omar. Ya la, ahorita la voy a mandar. Vaya, thank you. Juan, Samuel. Ahí está Samuel, thank you. Okay, excellent. Samuel, thank you. Y solo me queda Juan. Okay. Okay, welcome to Clasito. Juan dice, I take a shower at, in the morning, okay? Juan, in the morning. In the morning. I brush my teeth after breakfast. I have lunch in the afternoon. Okay, thank you. Thank you, guys. Solo esperemos. Creo que está escribiendo Frank. Okay, todo lo que escribe. What about hobbies, guys? Hobbies, todo lo que nos gusta hacer, ¿verdad? Todo aquello que, actividades que nosotros hacemos de sano esparcimiento, okay? Por ejemplo, I watch TV. ¿Por qué no, verdad? I watch TV. I play soccer, o basketball, o tenis, o lo que usted juegue. I play video games también, ¿verdad? I play video games. I climb the trees, right? ¿Quién sabe? Quiero ver... Sería twice. Ok. Y ahora para gustos. ¿Qué es lo que nos gusta hacer, for example? O qué nos gusta, podemos decir, I like cake, guys. I like to listen to music. I like watch movies. I like to watch movies. I like reading.
I like reading. Muy bien. ¿Y a eso se refiere el simple? I like swimming. Okay. Excellent. Okay. Todo eso se refiere con likes. ¿Qué pasa, guys, cuando tenemos tercera persona? Vaya, aquí ahí ya cambia, ¿verdad? Cuando tenemos tercera persona, ¿cuál es la third person, guys? He, she. He, she, and it, ¿ok? Esa es tercera persona, singular. ¿Ok? Third person singular, guys. Cuando tenemos estas, third person singular, ¿qué pasa? Agregamos. Ese o ese. Agregamos S o ES al verbo. ¿Quién se acuerda cuáles son las letras? ¿Cuándo se le agrega ES y cuándo solo S? Ajá. Ahí empezamos, mire, ya, ¿quién se acuerda? A ver, Samuel, Tito. O, X. O, X. ¿Cuándo más? CH. SH. ¿Cuál es más? Cuando termina en Y. Pero solamente es en algunos casos, ¿verdad? ¿Cuándo qué decimos? Ajá, Tito dice cuando terminan en I, ¿verdad? Cambiamos a... Pero cuando... Pero no es siempre, ¿ok, guys? Cuando lleva SS también. Pero no es siempre, ¿ok? ¿Por qué no es siempre? Porque, por ejemplo, tengamos cuidado. Porque, por ejemplo, tenemos esta... Y no es playes, ¿verdad? No es playes, sino que es play, ¿sí? Entonces, ¿cuándo será que sí aplica? ¿Y en esta aplica, sí o no? Este es el verbo apply. ¿Aplicará, sí o no? No. No, entonces, ¿será que es así? ¿O será que es así? Ajá. La segunda. Lleva una consonante antes de la Y. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Cuando nada más... En el caso de la, vamos a poner el ejemplo. Vamos a dar la explicación. Cuando el verbo termina en Y, se cambia la Y por la I latina y se agrega
cuando, vamos a poner otra vez cuando, cuando la Y le antecede una consonante. Una consonante. Cuando el verbo termina en I, sí, y se cambia la Y por la I, se agrega ES. Cuando la I, espérame que parece trabalengua. Cuando, quiero ver, se lo voy a editar. Tendría que ser cuando el verbo termine en Y, se cambia por la I en latín y se le agrega S, pero y a la Y se le antecede una consonante. Exacto, espero, ¿verdad? Pero sí, a la I alta. Ahí sí, ay, sí, 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 sí. Solo era el connector. Vale, tengamos cuidado con eso. O sea, por ejemplo, el apply será uno, ¿verdad? Pero cuando a la I griega le antecede una vocal, solamente se agrega S. ¿Ok? Tengamos cuidado con eso. Por ejemplo, en buy, que es comprar, es buys, ¿verdad? Play, que era otro, nada más es plays. Porque como lleva una consonante, ¿verdad? Y recuerde que en estos casos nada más, cuando el verbo termina en O, X, CH, SH y SS, ahí sí agregamos la ES, ¿ok? No. Quizás a veces lo complicado, guys, es cuando nosotros, lo complicado es cuando nosotros hablamos. A veces cuando nosotros hablamos se nos olvida que la tercera persona, y eso es algo que pasa, que suele pasar, cuando la precisión o el momento empezamos y lo decimos base form, ¿verdad? Eso suele pasar. Cuando nosotros practiquemos, ahí nos vamos a acostumbrar, ¿ok? We are going to get accustomed to. Ok, tell me when you finish copying, ¿ok? Dígame cuando termine de copiar. Finished? Yes. Okay, thank you. Finish. Vamos con la negative. Vamos con la negative. ¿Qué es lo que pasa cuando hay negative? Necesitamos dos auxiliares. ¿Cuáles son? Do not. Do and does. Muy bien. Do and does. Okay. El do lo utilizamos para I, you, we, they, ¿verdad? Mientras que el does es para tercera persona, que sería las mismas, ¿verdad? She, he, and it. Pero además, ¿qué le agregamos? Como es negativo, agregamos do,
plus not, ¿verdad? O contractado, que sería don't, ¿sí? Does plus not igual a doesn't. ¿Y cuál sería la estructura? ¿Cuál sería la structure, guys? Sería subject. Subject. Sería verb. Sería subject. Does on the. Do on that. Do or dependiendo, ¿verdad? Do or does plus not. Uh-huh. Verb. Plus verb. Plus. Complement. Entonces sería, por ejemplo, I don't take a shower. Espero que no, ¿verdad? Solo es un ejemplo. Okay, guys. She doesn't eat salad for breakfast. Vamos a poner otro, ¿ok? We don't take classes every day. Okay, guys. En la oración, durante clases every day, tarde, every day, podemos poner el día de la semana. ¿Cómo fue? Perdón. Una oración, ¿va? We don't take class every day. En lugar de poner el every day, podemos poner algún día de la semana.
Sí, Marvin, podemos poner, solo que tendría que ser afirmativa, ¿verdad? Podemos poner, we take classes on Monday and Tuesday, por ejemplo, ¿sí? Solo que ahí tendría que ser positiva, ¿sí? Ok, o al menos que usted quiera decir que esos días no tiene clase, también se puede. Me diga cuando termine, ¿ok? Okay, now vamos con las yes no questions. Okay, guys, las yes no questions son aquellas. Las yes no questions son questions, perdón. Son aquellas, guys, que nosotros las utilizamos para dar respuestas cortas, ¿sí? La misma palabra dice yes, no, question. Preguntamos, contestamos con un simple, permítame, solo quiero ver. Yo lo estoy contestándole a una compañera de ustedes que no se conectó. Se le murió su mamá. Qué lástima. La compañera Zuleima, por si la conocen. Ok, guys. Yes, no question. Contestamos con un simple sí o no. Do you like pupusas? Yes or no? Yes. Yes. Yes, right? Entonces, podemos preguntar así. ¿Y la estructura cuál es? Structure sería do or does, siempre con los auxiliares. Do or does plus subject plus verb plus complement. Sí, el que les decía. Do you like pupusas? Puedo contestar yes, puedo contestar yes. No, puedo contestar yes, I do, or no, I don't. ¿Sí? Otro ejemplo. Does she play tennis? ¿Y qué es lo que pasa, guys, cuando tenemos negativo y pregunta? Ahí no agregamos ese, ¿ok? A tercera persona, porque ya el auxiliar me está denotando que es tercera persona, ¿ok? La regla de la S o la S nada más aplica cuando es afirmativo. Thank you.
Do they, sorry. Do they visit their mother on weekends? I don't. Ahorita mi mami no puede andar haciendo fuerza ni soñándose, anda a verla ahí arriba. Eres bien burra. Anda a verla, Marito, que no. Anda a verme. Quiero que me falta, estoy pasando la lista. Marvin Nemo. Okay, guys. Now let's see. Okay, guys, WS questions. ¿Quién sabe cuándo se utiliza? Cuando queremos preguntar por algún objeto o alguna cosa. Sí, claro que sí, se utiliza para eso, pero en el caso de las WS questions es cuando nosotros necesitamos más información. Ya tenemos las preguntas cerradas. Ahora vamos a ver las preguntas abiertas, las que requerimos información para contestarlas. Primero necesitamos saber cuáles son las WH questions, que ya los conocen, ¿verdad? Serían ¿dónde? ¿Cuándo? What, ya vamos a ver eso. Bueno, ¿cuándo? How, ¿cómo? ¿Qué tan a menudo? Why? ¿Por qué? Who? ¿Qué quién, verdad?
se llaman WH words. WH words se llama. Terminé de anotar eso y quiero hacer una speaking activity antes de terminar la clase. Ready. Okay, excellent, thank you. Ready. Now guys, okay. Now, let's practice, okay? Let's practice what we learned. ¿Qué aprendimos ahora? ¿Ok? Ok, remember the structure. Subject, verb, complement for affirmative, ¿ok? For daily routine, ¿ok? Take a shower, brush my teeth, go to school, en el caso si fuera a la escuela, o si quiere hablar de alguien más, go to work, take lunch, have breakfast, ¿sí? Have dinner. So guys, I need you to talk about your morning routine. Dos minutos nada más. Dos minutos piense y me la dice, ¿ok? Si estás ready, me dice, no hay problema. Perdón, teacher, no la entendí muy bien. ¿Qué era lo que teníamos? Vamos a hacer la morning routine, la de la mañana nada más. Then. Excellent. Ajá, empecemos, Samuel. I take a shower every day, twice a day. Hello. Quiero un ejemplo de la rutina diaria. Por eso quiere que despidamos. Yes. ¿Es voluntario o vamos a? Todos van a pasar. Todos. Yeah. Ahí usted decide cuándo pasar, pero todos. Excepto Eli, que no sé cómo sigue de sus muelas. Vaya, Tito, ese si puede participar, los puede leer o no sé si puede hablar. Creo que no. Entonces sería, I brush my teeth, I take a shower, I make the lunch. I make lunch. I have lunch, sería, okay, Tito, I have lunch, and
I get factor. Okay, excellent. Thank you. Thank you. Okay, cuando you get, when you get ready, okay, tell me, guys. You're welcome, Tito. Ready, teacher. Okay, si puede participar, Eli. Okay, thank you, Eli. Comparta, please. I wake up at 5 a.m. I take a shower. I take a bus at 6 a.m. I take my breakfast at 7 o'clock. Excellent, thank you. Uh-huh. ¿Quién más? Okay, thank you. I get up at 6 in the morning. I have breakfast at 7 a.m. I brush my teeth at 8 a.m. I go to work at 9 a.m. A.m. Excellent. Thank you, Juan. Voy a leer las mías, teacher. Thank you, Samuel. I wake up at 5 a.m. I take a breakfast at 5:20 a.m. I take the bus at 6:20 a.m. Solamente. Excellent. Hi. Hi, Mariela. Thank you. I bake, I shower, mm-hmm. I make beatfa. Excellent, okay. Hi, teacher. Have breakfast, okay, thank you. Mm-hmm. See, Franklin? I get up at 6 a.m. I take a shower every morning. I take the breakfast with my family. And I go to work at 6:45 a.m. Excellent, thank you. Aha, guys. Excellent, Irvin. I wake up at 5 in the morning. I brush my teeth. Then I have a breakfast with my family. I take a shower and I walk to the bus. Excellent, thank you. Me falta Miguel, creo. Miguel y Omar y Marvin, creo. John. I take a shower at 4 a.m. I travel to work 5 a.m. I have breakfast at 7 a.m. I work 7 a.m. Okay, 5 a.m. Okay, 5 a.m. and 7 a.m. 7. Thank you, Ma. Miguel? I wake up at 5 a.m. I go to work at 6 a.m. I had breakfast at 4. Excellent. Marvin? I take a shower every day twice a day. I have lunch at the 12:30 a.m. Excellent, guys. You see? Esa es la el simple present, okay? Remember, we use simple present for routine, para hablar de la rutina, okay? Y no es algo que esté pasando en el momento, sino que es algo que hacemos a diario. Es presente, sí, pero no es present continuous, que es lo que hacemos en el momento, ¿ok? Sepamos diferenciar eso, ¿ok? Acuérdense la S, agregamos a tercera persona S o ES, solamente afirmativo.
necesitamos para preguntas, yes, no question, necesitamos para negativo el auxiliar do or does. Acordémonos de eso. Los pronombres son I, you, he, she, eaten, when, they. Muy bien. Son cosas que tenemos que acordarnos. Eso es lo que vimos ahora, guys. So, see you on Monday, ok. Nos vemos el lunes. Si usted trabaja en la plataforma, ok, no duden en escribir, ¿verdad? Y al grupo cualquier duda que tenga. Okay, bye. Bye bye. Take care. Bye bye, guys. Bye bye, means. Bye. Bye, take care. Bye. See you next week.